geofísica, digamos, sería una disciplina que utiliza herramientas para tratar de describir qué podemos encontrar en el subsuelo. Por ejemplo, cómo se disponen las capas del suelo, si podemos encontrar algún fluido, agua, petróleo, gas. Imagínate en la Tierra sumergida en aire, andando por el espacio, y sobre su superficie una cascarita, que es la corteza y los mares. Bueno, entonces el geofísico, ¿qué hace? A cada una de las partes, para que el negocio sea más, que reditúe más, la estudia de manera diferente. Los que estudian el mar son oceanógrafos, los que estudian la tierra son los geólogos y los geofísicos. Yo estoy trabajando para YPF. Estuvimos haciendo un proyecto en Tierra del Fuego, del lado chileno. Se contrató una empresa de allá que tenía las herramientas necesarias para la exploración. En particular se está buscando petróleo y gas. Gas sobre todo porque se sabe que había unos pozos en explotación, digamos, pero bueno, se abandonaron por alguna causa y bueno, ahora se está viendo si se pueden recuperar de alguna forma. La carrera surge por necesidades casi típicas del país. O sea, este es un país, piensen ustedes que Argentina es uno de los países más grandes del planeta. Eso implica de que tiene un montón de situaciones que resolver. Por ejemplo, en minería, en combustibles, en sismicidad, por ejemplo, en qué lugares el territorio tiene alto riesgo sísmico. Después está en la parte costera, después una plataforma continental que tiene, con las tensiones que va a haber ahora a las 350 millas, otro país más que tenemos, otros casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Y bueno, todo eso necesita ser medido, primero para tener, digamos, derechos a explotación. Y segundo, bueno, por necesidades propias de un país. Empecé estudiando licenciatura en física. En el primer año de la carrera había conocido a una chica de geología que empezó a estudiar física también y me contaba cómo era la carrera. Por intriga también empiezo a estudiar una materia de geología y ahí es donde empecé a pensar en la idea de fusionar, digamos, la física y la geología. Y empecé a hablar con los profesores, a ver qué posibilidades hay, teniendo la posibilidad de tener física y geología en la misma universidad, de crear la carrera de geofísica. Pasaron un par de años y ahí me comentaron los profesores que definitivamente se iba a abrir la carrera de geofísica. Se abrió la carrera, me inscribí y ahí es como comencé a estudiarla.